que se puede resumir en una frase que es que en, en, en Navidades nos quedamos en casa. En Navidades evitamos todos los movimientos que sean prescindibles y nos quedamos en casa a celebrar estas fiestas con los nuestros. El 23 de diciembre al 6 de enero no se puede mover los ciudadanos de una comunidad autónoma a otra comunidad autónoma, excepto en los casos tasados ya en el decreto de estado de alarma, y excepto en eh, aquellos casos de eh, asistir a un encuentro familiar. La excepción de, por las fechas específicas de Navidad, eh, que se añade es la de los casos de ir a visitar o pasar un, un, a celebrar eh, un día de fiesta navideña con el familiar. Pero entre el 23 de diciembre y el 6 de enero no nos podemos mover de nuestra comunidad autónoma. Se exceptúan las comunidades autónomas de Canarias y Baleares que por ser territorios insulares eh, están trabajando junto con el Ministerio de Sanidad en otro tipo de medidas que daremos a conocer en breve. Se ha acordado, hemos decidido que los días 24, 25 de, y 31 de, 24, 25 de diciembre y 31 de diciembre y 1 de enero, es decir, noche vieja y noche buena para entendernos, Navidad y fin de año, eh, vamos a restringir los, los acuerdos a 10 personas. 10 personas, con una recomendación fuerte de que se trate de miembros que pertenezcan a un mismo grupo de convivencia y que como máximo también la recomendación es que no se superen dos grupos de convivencia. 10 personas para 24-25 de diciembre, Navidad, y para 31 de diciembre, 1 de enero, fin de año. No más de 10 personas, niños eh, incluidos. Un tercer acuerdo en relación a la limitación de movilidad nocturna. Para estas mismas fechas, la noche del 24 al 25 y la noche del 31 al 1 de enero, la restricción de movilidad se amplía a la una y media de la madrugada.